6:19, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo. Vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 11 atravesando el Golfo de México, se encuentra como cálido, ocasionando bajas temperaturas en el norte y centro de la República, la caída de agua nieve aún en las zonas montañosas del noreste del país, así como vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México. Tenemos también un canal de baja presión extendiéndose en el sureste mexicano, ocasionando en conjunto con la humedad que proviene desde el Pacífico como corriente en chorro, bueno, estará también trayendo pronóstico de lluvia en esa zona. Pero ¿qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura de 11 grados, un cielo despejado, más tarde se eleva a los 25. Continuando esta condición de cielo en el resto del estado, vemos temperaturas para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán que continúan oscilando entre los 22 y los 23, con mínimas para mañana frescas entre los 6 y los 10. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con temperaturas mínimas en el centro de la ciudad 9, 10 y 14. Recuerda, la periferia son 3 grados menos, así que abrígate muy bien a tempranas horas del día. Ya por la tarde 26 y 27. Hay más información, que tengas un excelente día. Las 6:46, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo y vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 11 se extiende como semiestacionario atravesando el Golfo de México. Impulsado y acompañado por una masa de aire polar, genera muy bajas temperaturas, mesa del norte, mesa central, vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México y la caída de agua nieve en las zonas montañosas del norte y noreste de la República. Tenemos humedad que ingresa desde el Pacífico, lo cual estará trayendo nublados y importantes aquí en el occidente, centro y sur, pueden venir acompañadas de ligeras precipitaciones, así que hay que tenerlo presente. ¿Qué tenemos al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara? Una temperatura de 11 grados, más tarde se eleva a los 25, recuerda, la periferia es más fría, así que si estás por salir de casa, hay apenas entre 9 y 10 grados, así que tenlo muy presente y abrígate muy bien. En el resto del estado continúan también estas condiciones, vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas que oscilan entre los 23 y los 24, las mínimas para el día de mañana solamente entre los 8 y los 9. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía vemos temperaturas mínimas que oscilan en el centro de la ciudad entre los 11 y los 12, continuando las bajas temperaturas los próximos días por el paso de este frente frío. Vemos también en la zona de la costa, Puerto Vallarta, una máxima de 28, una mínima de 17. Y ahora sí, vemos los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía que tenemos en cuestiones de condiciones de cielo. Sábado, domingo y lunes, temperaturas máximas de 26 y 27. Tardes soleadas y mínimas, como ya te comentaba, entre los 9 y los 11. Hay más información, que tengas un excelente día. Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un accidente sobre Lázaro Cárdenas y López Mateos. Vemos el avance sobre Lázaro Cárdenas, es apenas, nos reporta. El índice más alto se encuentra en la estación de Las Pintas, son 88 puntos mica de partículas suspendidas al momento en esa zona. Le sigue Tlaquepaque y Miravalle con 54 y 55 respectivamente, considerándose calidad del aire regular, Rodolfo. Hay más información, continúen con nosotros y que tengan un excelente día. Safe. Niño, muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información del tiempo y vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 11 se extiende sobre el Golfo de México, impulsado y acompañado por una masa de aire polar, genera bajas temperaturas matutinas en mesa del norte y mesa central, especialmente en las zonas altas, también cae agua, nieve, así que hay que tenerlo presente, vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México y la humedad que ingresa desde el Pacífico estará trayendo nublados abundantes en el centro del país que vienen acompañados de tormentas eléctricas. ¿Qué tenemos aquí en el estado? Vemos en la ciudad de Guadalajara al momento una temperatura de 11 grados, más tarde se eleva a los 25, al anochecer desciende a los 16 y en el resto del estado vemos también estos cambios de temperatura bastante frías las mañanas, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas mínimas de 6 y 10, las máximas de 22 y 23. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía vemos temperaturas mínimas en el centro de la ciudad que continúan oscilando entre los 9 y los 10, las máximas de 26 y 27 grados. Hay más información, te mando un beso bien grande, pero recuerda, llegó el tour de rebajas Class. Descubre todo lo que Class tiene para ti, las últimas tendencias de la moda para esta temporada invernal en rebajas, donde encontrarás abrigos, vestidos, conjuntos, sets, chamarras, blusas, jeans y mucho, mucho más. Busca a tu asesora de moda Class,
Pídele el catálogo de rebajas y haz tu pedido ahora, porque eso no es todo. En Class encuentras looks para toda la familia y todos los gustos. No esperes más y haz tu pedido hoy mismo. Entra a class.com y explora todo lo que Class tiene para ti en rebajas. Somos Class, los mejores catálogos de México. Tus looks favoritos. Las 8:48. Muy buenos días. Me encanta saludarte con toda la información del tiempo. Y vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 11. Se extiende sobre el Golfo de México, impulsado por una masa de aire polar. Genera bajas temperaturas matutinas, mesa del norte, mesa central, congelantes en los estados del norte de la República. Algunos municipios bajo cero. También cae nieve o agua nieve en las zonas altas del norte y noreste del país. Así como también esperamos vientos fuertes, rachas de 60 a 70 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México. ¿Qué tenemos aquí en el occidente? Y es que ingresa humedad desde el Pacífico como una corriente en chorro, generando nublados abundantes aquí en el estado como en gran parte del occidente. Vemos en la ciudad de Guadalajara al momento una temperatura de 13 grados, más tarde se eleva a los 25, al anochecer desciende a los 16 y en el resto del estado un cielo de parcial a mayormente nublado. Vemos temperaturas máximas que se quedan entre los 22 y los 23, mínimas frías de 6 y 7 para el día de mañana. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía vemos temperaturas mínimas entre los 9 y los 10, las máximas de 26 y 27 grados. Hay más información, te mando un beso bien grande y recuerda, lleva la experiencia de tu baño al siguiente nivel con los calentadores Calotrón y su amplia gama de productos que se adapta a todas tus necesidades de agua caliente. Calotrón cuenta con calentadores solares, de depósito, instantáneos, de paso y eléctricos. Calotrón fusiona tecnología e innovación con diseño y estilo, brindándote comodidad, seguridad, ahorro y confort. Haz que cada baño sea un momento especial. Reinventa tu baño y disfruta al estilo Calotrón. Es una marca de Grupo Ingusa. Bien, pues gracias, compañeras. Gracias. Esperemos que te mejores, Susi, porque necesitamos... Cuídate. Estás al 100 para el Oye, ya se viene la boda. Tú tienes que estar al 100. Así es. Gracias, compañeros. Nos vemos por su atención. Nos vemos el lunes. La del año. La mañana lo dejamos con día a día. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Sí, acepto.